y 17 nicaragüenses que dieron positivo de COVID-19 de los 500 que se encontraban varados en la frontera de Peñas Blancas por al menos 14 días, ya se encuentran en el país, tras cumplir con el proceso de cuarentena establecido por las autoridades sanitarias nicaragüenses. Cabe destacar que los connacionales vivieron su etapa de tratamiento y cuarentena en suelo costarricense, en un albergue acondicionado por organizaciones humanitarias del vecino país del sur. Por recomendación, tanto las autoridades costarricenses como nicaragüenses tuvieron que quedarse guardando cuarentena, aunque tuvimos conocimiento por declaraciones de la directora de migración costarricense que ya no representaban incluso un peligro porque la carga viral de estas personas ya no era alta. Entonces la situación fue de que tuvieron que pasar en cuarentena en un campamento improvisado en la frontera, donde varias iglesias u organizaciones de derechos humanos también estuvieron apoyando para poder tener acceso a alimentación, a agua potable, a un servicio higiénico. Esto pasaron alrededor de 10 días en cuarentena, estas 27 personas, de las cuales se les volvió a practicar la prueba PCR de COVID-19 para poder determinar si ya el virus había salido de sus cuerpos completamente. Cabe resaltar de que después de este término perentorio iban a entrar al país. Hasta la fecha no tenemos conocimiento que haya algún tipo de altercado, sino que después de guardar la cuarentena lograron entrar al país y que actualmente ya se encuentran en sus casas. Sin embargo, yo quisiera mencionar que es obligación de las autoridades nicaragüenses el hecho de practicar las pruebas de PCR para COVID-19 a sus personas nacionales que...